Vía 4 and Road 4. Fiat 500 Colezione 2019. Mercedes-Benz C300D Hybrid 2019. Toyota RAV4 2019. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2018. Audi A4 On-Road 4 incorpora un concepto único. Combina un alto confort de conducción con cualidades off-road. Gracias a la tracción 4 estándar y al aumento de la distancia al suelo, se desenvuelve con total libertad por cualquier terreno. Aunque ha tenido varias motorizaciones en diésel y gasolina, en la actualidad solo podemos disfrutar de dos variantes. Cuenta con un motor diésel de 2 litros TDI de 1968 centímetros cúbicos, que se puede encontrar en dos versiones con diferentes características y potencias, compatible con la norma Euro 6. La primera versión ofrece 120 kilovatios, 163 caballos de potencia y 400 Nm de par motor entre las 1750 y las 2750 revoluciones por minuto. Alcanza la marca de 100 km por hora en 7,8 segundos y consume una media de 4,9 litros de combustible cada 100 km, lo que corresponde a unas emisiones de 128 gramos de CO2 por kilómetro. La segunda versión rinde 140 kilovatios, 190 caballos de potencia con 400 Nm de par motor entre las 1750 y las 3000 revoluciones por minuto. La velocidad máxima de los motores TDI es de 220 kilómetros por hora. La tracción total 4 es estándar con el nuevo Audi A4 On-Road 4. Cuenta con una transmisión automática S-Tronic de 7 velocidades. Por primera vez está disponible una suspensión opcional con control de amortiguación. Los resultados son un mejor manejo con un mayor confort y buenas propiedades fuera del asfalto. Además, los conductores pueden utilizar el Audi Drive Select para elegir la configuración de conducción más adecuada con solo presionar un botón. El nuevo Audi A4 On-Road 4 combina un gran confort de conducción con cualidades de todoterreno, lo que le permite disfrutar de una posición especial en su segmento. Gracias al 4 Drive estándar y la mayor distancia al suelo, el automóvil también sigue conduciendo con facilidad incluso cuando termina el camino pavimentado. Dispone de una distancia al suelo de 16,6 centímetros. Cuenta con un extremo delantero distintivo, con un paragolpes único y entradas de aire específicas. Las lamas verticales de cromo adornan su esculpida parrilla de un solo marco. La robusta protección de la parte inferior de la carrocería y el difusor trasero están acabados en plata selenita. Los pasos de rueda ensanchados y el parachoques trasero están acabados en gris mate o color de la carrocería. Dispone de una lista de equipos estándar muy generosa. Incluye faros de xenón, arranque del motor sin llave, tapa del compartimento del equipaje eléctrico, entre otros. En el interior, la sensación de espacio es igual de generosa en todos los asientos. Su arquitectura clara se centra estrictamente en líneas horizontales. Los materiales de alta calidad artesanal transmiten una impresión general sofisticada. El Audi Virtual Cockpit Optional es un conjunto de instrumentos totalmente digital y presenta la información más importante en forma gráfica en su pantalla LCD de alta resolución de 12,3 pulgadas con una resolución brillante y un alto nivel de detalle. Un panel táctil está integrado en el panel de control MMI para el sistema de información y entretenimiento superior, MMI Navigation Plus con MMI Touch y un monitor de 8,3 pulgadas. Cuenta con un espacioso maletero con una capacidad de 505 litros hasta 2.510 litros con los asientos abatidos.
dispone de todos los sistemas de asistencia a la conducción y seguridad de la gama A4. La función central es el control de crucero adaptativo ACC con Stop and Go, incluida la asistencia de atasco. Fiat ha lanzado el nuevo 500 Colleccione a tiempo para el otoño. La edición especial está dedicada a esta estación con combinaciones exclusivas de colores y materiales. El nuevo 500 Colleccione está diseñado por L'Uomo Vogue, creado por Leo Burnett y desarrollado en colaboración con la principal revista internacional de moda masculina para el lanzamiento. Marca el inicio de un nuevo capítulo en la moda con la fusión de dos marcas, Fiat 500 y L'Uomo Vogue. Hacen historia en sus respectivos campos. Disponible en dos versiones, berlina con techo solar de serie o en la exclusiva versión convertible con capota en color gris, el nuevo 500 Colleccione luce unos colores de carrocería únicos y originales como el llamativo bitono burdeos opera y gris Carrara denominado Brunello, que evoca el glamour de la moda y los colores del otoño. El coche también está disponible en los colores de un solo tono burdeos ópera, gris Carrara y negro Vesubio. El novedoso color gris Cortina aparece por primera vez en esta edición especial. Las líneas exteriores se embellecen con una moldura cromada en el capó y una línea de belleza de color cobre, que combina con el acabado de las llantas de aleación de serie de 41 centímetros 16 pulgadas. Finalmente, la elegancia del automóvil se destaca con el emblema Colleccione, cromado y en cursiva, que añade un toque elegante a la tapa del maletero y reafirma la continuidad de este modelo tras la versión de primavera. Los interiores también hacen alusión al mundo de la moda con asientos de rayas de color negro y burdeos con vinilo negro y el logo 500 bordado en color burdeos. Una línea de color cobre destaca en el salpicadero en combinación con el color de la carrocería para hacerse eco de la línea de belleza exterior. Las alfombrillas negras se distinguen por el logo Colleccione, también bordado en color burdeos. El estilo y la elegancia se pueden llevar a todas partes con la carcasa para las llaves especial de color cobre que luce el emblema Colleccione. Looks llamativos y tecnología en la nueva edición especial del 500, que ofrece sensores de aparcamiento y sensores de lluvia y luz como equipamiento de serie para satisfacer las demandas de los clientes que desean comodidad, practicidad y seguridad. El equipamiento se ha diseñado para que la conducción diaria sea más fácil y confortable. El nuevo Fiat 500 Colleccione también viene de serie con unas características opcionales, como la radio U-Connect de 17,7 centímetros 7 pulgadas HD Live, con integración con Apple CarPlay y Android Auto. Navegador integrado con mapas TomTom y una pantalla más grande. El sistema de alta fidelidad Beat Audio para una experiencia auditiva también superior. Por último, mencionar la disponibilidad con el motor de gasolina E6D de 1.2 litros y 51 kilovatios 69 caballos, disponible con cambio robotizado Dual Logic y levas de cambio en el volante. Llegará a todos los concesionarios Fiat a partir del 22 de octubre, con precios desde los 13.500 euros.
Mercedes-Benz aumenta el ritmo en su hoja de ruta para la electrificación de su gama de vehículos. La meta hasta el año 2022 es la electrificación de la cartera completa de productos de Mercedes, en el que se incluye este nuevo Mercedes-Benz C300D Hybrid 2019. El nuevo modelo diésel híbrido enchufable de la clase C combina el motor diésel más moderno de Mercedes-Benz con un sistema híbrido, con posibilidad de carga externa. Equipado con la nueva batería de iones de litio con una capacidad energética de 13,5 kWh. Gracias al cargador de a bordo refrigerado por agua, con una potencia de 7,4 kilovatios, es posible recargarla entre un 10 a un 100% del estado de carga en solo una hora y media si se conecta a una Mercedes-Benz Wallbox y se aprovecha la potencia máxima de este dispositivo. Si se utiliza por contra una toma de corriente doméstica convencional, es suficiente con un periodo de carga de unas 5 horas. El motor diésel de 4 cilindros de la actual generación OM654 entrega 143 kW, 194 caballos de potencia nominal con 400 Nm de par máximo a la transmisión híbrida de 9 marchas 9G-Tronic de la generación más reciente. Esta transmisión lleva integrado un grupo de propulsión híbrida compacto con un motor eléctrico de 90 kW de potencia, capaz de poner a disposición un par adicional de 440 Nm desde el primer giro de las ruedas. Ambos motores alcanzan una potencia conjunta máxima de hasta 225 kW. El par conjunto está limitado a un máximo de 700 Nm, disponible desde las 1400 revoluciones por minuto. El asistente ECO utiliza de forma anticipativa los datos de todos los sistemas de asistencia a la conducción, como el sensor de radar, las cámaras y el sistema de navegación, y asiste al conductor a practicar un estilo de conducción ecológico y con bajo consumo. La gestión de la propulsión calcula con máxima precisión el momento en el que el conductor debería levantar el pie del acelerador con el fin de aprovechar la inercia del vehículo para cargar la batería, cuándo y con qué frecuencia debe cambiarse de relación para ahorrar combustible y aumentar la autonomía de la propulsión eléctrica, y cómo debe controlarse la temperatura de servicio de todos los grupos para poder afrontar con eficiencia la próxima pendiente. Si el conductor ha introducido un destino en el sistema de navegación, se preserva la carga de la batería para utilizarla en los tramos urbanos y se adelanta en caso necesario la regeneración del filtro de partículas diésel para poder llevarla a cabo durante el recorrido por autopista. Para la regeneración del filtro de partículas diésel, es necesario que el motor de combustión trabaje durante un periodo de tiempo determinado con una temperatura suficientemente alta de los gases de escape. Por otro lado, este modelo híbrido enchufable resulta tanto más eficiente cuanto más se apaga el motor de combustión y, por tanto, menor sea su tiempo de funcionamiento. El motor eléctrico puede incluso aumentar de forma precisa la carga del motor de combustión para alcanzar la temperatura de los gases de escape necesaria para la regeneración. La electricidad generada en este proceso se utiliza para cargar la batería de alto voltaje y poder afrontar el próximo tramo de conducción sin emisiones. Como es natural, el conductor conserva el poder de decisión. Puede seleccionar el programa de conducción y el modo de servicio que desee e influir en sus parámetros. La entrega de los primeros modelos está prevista para mediados de 2019. Como es natural, también se ofrecerá una variante de híbrido enchufable con motor de gasolina basada en la actual clase C. We'll be right back.
creado y diseñado para destacar, el nuevo RAV4 ofrece un estilo robusto y un acabado interior con una auténtica capacidad todoterreno. Como pez en el agua en la ciudad, su altura proporciona una visibilidad excelente, mientras que la posición de conducción más integrada te permite estar siempre al mando. El nuevo Toyota RAV4 2019 estará disponible con dos motores, más eficientes en cuanto al consumo de combustible y más potentes que los implementados en el RAV4 actual. Un nuevo motor eléctrico híbrido de 2,5 litros y 222 caballos combina la eficiencia del combustible y las emisiones junto al funcionamiento silencioso con más potencia y mayor capacidad de respuesta. Híbrido y eléctrico sigue siendo un punto de venta único para el RAV4 en su clase, atrayendo a un número cada vez mayor de clientes. También contará con un nuevo motor de gasolina de 2 litros con una opción de transmisión manual o automática. La dinámica de conducción se ha mejorado mucho con mejoras significativas en el rendimiento de los sistemas de tracción en todas las ruedas disponibles en el nuevo RAV4. Para la versión híbrida, Toyota ha desarrollado un motor eléctrico completamente nuevo, que hace un uso eficiente de la energía del sistema híbrido del automóvil, que utiliza un segundo motor eléctrico para impulsar las ruedas traseras y generar un alto torque, reduciendo la pérdida de energía, contribuyendo a una mayor economía de combustible y ofreciendo un excelente rendimiento AWD 4x4 en diferentes condiciones de conducción. Para el modelo de gasolina de 2 litros, el nuevo sistema AWD mecánico también se ha mejorado, con un acoplamiento doble y desconexión trasera en las versiones de transmisión automática. La plataforma TNGA, con su centro de gravedad bajo y distribución del peso optimizado, también fortalecen las capacidades dinámicas del RAV4, permitiendo una construcción más rígida del cuerpo y obteniendo unas respuestas más precisas y estables. La maniobrabilidad siempre ha sido una de las grandes virtudes del RAV4, y esto no se ha comprometido en el nuevo diseño. El inconfundible exterior del RAV4 y su refinado interior se combinan con tecnologías equipadas de serie líderes en el segmento. El habitáculo se caracteriza por una elevada calidad percibida y una ejecución de gran precisión. Abundan las superficies de textura blanda, por ejemplo en el salpicadero y en los paneles de las puertas. Los mandos y botoneras también son nuevos, con botones perfectamente integrados y controles táctiles de gran calidad, como el de ajuste del climatizador automático. El cuadro de instrumentos a baja altura, otro de los beneficios de la plataforma TNGA, presenta unas marcadas líneas horizontales que fluyen hacia los paneles de las puertas. Una gran pantalla de 8 pulgadas en el centro se encarga de mostrar la información con claridad y fácil manejo, con funciones novedosas como la cámara de 360 grados. El espacio para el equipaje se ha incrementado en 79 litros y tiene una versatilidad diseñada con asientos traseros abatibles en 60-40 y un piso de doble carga con redes laterales. Toyota Safety Sense estándar lleva la asistencia al conductor a un nivel superior. El nuevo RAV4 no solo te avisa de posibles peligros, sino que además te ayuda a reaccionar ante ellos. El nuevo Giulia Quadrifoglio no es solo el Alfa Romeo más potente jamás creado para un uso en carretera.
La ingeniería y la emoción convergen en él con la exclusividad de una marca tan legendaria como es Alfa Romeo. Encarna una insignia nacida hace 106 años que todavía sigue representando algo totalmente original en la actualidad. Una pasión insuperable por el automovilismo, visceral, vigorosa, tecnológica y esmerada. La emoción al volante de este automóvil es puro estremecimiento. Todo en él se ha diseñado para un inigualable placer de conducir. El corazón del nuevo Giulia Quadrifoglio es un motor de gasolina biturbo V6 de 2.9 litros, con cilindros opuestos en 90 grados. El motor proporciona 510 caballos y 600 Nm de par a un régimen entre las 2.500 y las 5.000 revoluciones por minuto. Es capaz de pasar de 0 a 100 km por hora en apenas 3,9 segundos. El nuevo motor se ha desarrollado en estrecha colaboración con Ferrari. Fabricado totalmente en aluminio, es increíblemente potente y, sin embargo, muy ligero. La transmisión trasera del nuevo Giulia Quadrifoglio está acoplada a una caja de cambios manual de 6 velocidades, diseñada para que el conductor disfrute de un control total. Ligero y preciso, con una dirección de respuesta inmediata, ofrece una emoción extraordinaria y un placer de conducir que son únicos en su categoría. El nuevo Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio no solo es un escaparate de la mejor relación potencia-peso de su segmento, es un estudio sobre el uso de esa potencia. Su perfecta distribución de pesos 50-50 genera un equilibrio óptimo y exhibe las ventajas de un sistema de tracción trasera en un vehículo con motor delantero. Al combinar la tracción trasera con el nuevo motor delantero de 6 cilindros totalmente de aluminio del nuevo Giulia Quadrifoglio, el equipo técnico de Alfa Romeo consiguió una cuidadosa distribución de los pesos a lo largo de todo el chasis. El nuevo Giulia Quadrifoglio presenta un exclusivo sistema de suspensión de aluminio de doble horquilla con eje de dirección semivirtual. Esta solución optimiza la precisión de la dirección incluso a altas velocidades. Para aumentar el control de la estabilidad y reducir las vibraciones, el nuevo Giulia Quadrifoglio cuenta con una innovadora suspensión trasera multibrazo, realizada en aluminio, que garantiza el equilibrio perfecto entre la velocidad de giro y el confort. El nuevo Giulia Quadrifoglio está equipado con un sistema innovador que garantiza la distribución óptima del par a los dos semiejes, mediante un diferencial con control electrónico que cuenta con dos acoplamientos. Esto permite una mayor tracción y un manejo más seguro, incluso a alta velocidad, en curvas y en cualquier tipo de carretera. El nuevo Giulia Quadrifoglio es la única berlina del mercado con el sistema Active Aero Splitter, un apéndice de carbono instalado en el paragolpes delantero que al superar los 100 km por hora se abre y aporta estabilidad adicional al incrementar la carga aerodinámica. Cuenta con el nuevo selector Alfa DNA Pro que interacciona con el sistema Chassis Domain Control y adapta al instante el comportamiento del vehículo al modo de conducción seleccionado. El conductor del nuevo Giulia Quadrifoglio está siempre en el centro, en un habitáculo diseñado con el mismo enfoque deportivo que el exterior. Los asientos Sparco ergonómicos y ultraligeros combinan tecnología, confort y apoyos laterales. El volante, que contiene el botón rojo de encendido, está forrado en piel. Los mandos ergonómicos, el sistema de infoentretenimiento y la posición de conducción producen una armonía perfecta entre el vehículo y el conductor, que dispone de un control total y de una experiencia de conducción única de principio a fin. Con estas imágenes despedimos nuestro programa. Hasta la semana que viene.